felices, feliz, 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 felices todos acá porque hoy tenemos un super mega programa. No me volví barista, pero traje al campeón a la casa. Hoy tenemos un programa espectacular. Alguien que está rankeado ahorita entre los mejores de Latinoamérica, rankeado, participando con gente de contra colombianos, qué sé yo, mexicanos, nicaragüenses propios, en el rubro del café. Ya el hombre es un barista reconocido, no obstante se está volviendo mixólogo. Nada más y nada menos que al que está en la ronda final de los mejores mixólogos ahora, preparadores de bebidas de café de Nicaragua, Roberto Anthony Arias. Hermano, aplaudan, chaval, aplaudan, a ustedes que les gusta. Mi hermanazo, campeón. Orgulloso. Fíjate que es lindo avanzar en un concurso, es lindo ganar en un concurso de tal magnitud. Quiero contarles que Roberto está ahorita rankeado en los mejores, que en los mejores. ¿Y cuántos quedan ya? ¿Cuántos concursos? Campeonato latinoamericano, estamos ahorita en la final. De ¿cuántos quedan más o menos? ¿Cuántos participantes? Siete. Así que Nicaragua. Siete. Nicaragua ahí representa. Nicaragüense uno. Solo aquí voy a representar a mi tierra linda de lagos y volcanes. Y no se la da el hombre, humildemente, ante toda la humildad. Claro que sí. Ah, un hombre que hace sus bebidas, que hace en fe café. Ah, así es como se llama tu negocio, ¿verdad? Mira, Roberto, yo estoy emocionado. Increíble, te estamos siguiendo en las páginas. Gracias, te estamos siguiendo en las redes de los siete mejores de toda la región. Ah, fantástico. Hay colombianos, habían colombianos. Sí, es una experiencia grande, una competencia donde hubieran más de 56 concursantes a nivel de Latinoamérica. Y cada ronda fue una experiencia. Yo dije, quedar entre los 10 ya hice suficiente. Pues ese era tu sueño, quedar en los 10. En los 10, en el top 10. Sí. Pero cuando me dicen, soy el único nicaragüense clasificado, vas para la final, representando a tu país. Yo me puse a llorar porque dije, ¿de dónde Dios me ha sacado? De lo más Billy. Claro. Y me tiene en un grande escenario. Pero es que cuando Dios está ahí, la calidad y el esfuerzo. Practicábamos el otro día, sin menospreciar nada, estas escuelas culinarias, estas escuelas de barista. Yo digo que que en el mundo del arte culinario en general, de bebida, gastronomía, etcétera, no solo se resume, no es como el abogado, no es como el ingeniero, no es como el arquitecto, que básicamente son ciencias exactas. Aquí tenés que inventar, innovar, mezclar. Vos no puedes jugar con la arena y con el cemento, ¿ah, Roberto? Así es. Se te cae el edificio, ni puedes jugar con la capacidad de un edificio, ni podés jugar con las leyes, etc. Este es un mundo que una vez que salís de la escuela, se hace con los años. O si no fuiste a la escuela, si llevas como... ¿Cuánto llevas vos en esto de gastronomía? Desde los 13 años. ¿Y tenés? 40. Ya somos dos, yo empecé a los 15, ¿oíste? Yo empecé a los 15. Vamos a seguir platicando. Por favor, anoten la receta. Es facilísimo, pero facilísimo. Este hombre, ya saben que menos y más, este hombre es un artista con pocos ingredientes. Apunte, por favor, apunte. Aquí estamos con esta belleza de... ahora es mixólogo, barista, catador. Sí, uno tiene un poco de todo. De todo. Tenemos un problema que en Nicaragua siempre estamos. Ah, que no tiene el título de mixólogo, que no tiene 20, casi 30 años. ¿Qué? ¿Cuánto? 20 y pico. Casi 27, 28 años de trayectoria, hermano. No necesitas ningún título. Ya la vida. Andada a clase, más bien. Entonces, cuando uno quiere, cuando uno se propone, sí se puede, ¿verdad? Tengo clientes que me conocieron de pequeño, cuando yo lo atendía en un restaurante familiar. Y me exigen hasta ahora, entonces yo digo, wow, es una carrera lo que se ha logrado. Claro, y lo que se aprende es increíble. Increíble. ¿Qué nos vas a preparar? Contame, esta vez ya estuvo en el concurso. Sí, es la primera que hice, nos dijeron que teníamos que hacer una bebida refrescante, un cóctel, y que usáramos algo del patio de nuestra casa. Y el patio de nuestra ¿Usaste hierbabuena? Hierbabuena. Ah, y vamos a hacer algo, Roberto. Vamos a ir a un corte. Y cuando volvamos empezamos con la bebida, ¿te parece? Para que nadie se pierda. Perfecto. Nada, ¿ok? Claro que empezamos sí. Con Roberto Anthony, finalista latinoamericano. La mejor bebida de café del mundo, aquí está. Ah, qué hermosa esta hierba buena. Ah, ¿cómo estamos?
Estoy con Roberto Anthony, para los que nos acaban de sintonizar. Él es finalista de los 7 mejores de la región, preparadores de bebidas a base de café, licores. En sí, es un barista profesional, tiene su cafetería y ahora está incursionando en la mixología. Le decía a mi amigo Roberto Anthony que uno tiene que creérsela. Uno tiene que creer que es el mejor mixólogo, el mejor barista, el mejor catador, que tenés el mejor negocio, porque solo así vas a superarte y siempre tienes que querer mantener estándares altos. Es el consejito que le doy. No quiero atrasarte, Roberto, contanos. La primera ronda nos dijeron hacer un cóctel a base de café y también que llevaran recetas de nuestro patio. En el patio pues encontremos la hierbabuena. Nacimos en un país cafetalero. Entonces lo que hice fue mezclar y todos quedaron asustados. No, si yo estoy curioso, estoy desesperado. ¿Cómo va a mezclar café con licor, hierbabuena y limón? Era algo raro, pero algo bien refrescante. Le agregamos pues unas 7 hojitas de hierbabuena. Para estos calores que están sí, ahorita, Robert. Le agregamos una onza de limón. Ok. Este es un espresso, que es la esencia del café. La esencia del café. Espresso es una extracción de café bien fuerte. Sí, le agregamos lo que es una onza y media. Para refrescar, le agregamos manzana verde. Ok. Extracto de manzana verde. Extracto de manzana verde. Lo venden en todos lados, Roberto. Así es. Para el dulzor y le agregamos lo que es un licor con especias. Ok. Para que se siente, este licor tiene 56 especias. Wow. Entonces le da un realce aromático. Hielito. Déjame olerlo, Roberto. Déjame oler esto. Lleva 56 especias. Wow. Es un licor que le da bastante realce a tu bebida. Entonces lleva expreso, hierbabuena, el licor, el extracto de manzana y limón. Y limón. Venimos aquí, agitamos. Entonces la hierbabuena al contacto. Claro, con el hielo choca y salen. Sí. Si tú tienes eso con un vasito igual, ¿verdad, Robertito? Ah, sí, un vasito mezcladito. Nos ponemos la cabeza. Sí. Mezclamos. Y una copa. ¿Lo podrías hacer eso? O sea que yo soy ignorante en este tema. ¿Podrías hacer esto en una licuadora? No. ¿O así está, lo diseñaste para que sea la roca? Sí, pues tiene que ser en una batidora. Ok. Bueno, una mezcladorcita. Mira la cremosidad. Vamos a hacer doble para que probemos. Cubitos de hielo. Esto, tenemos que aprender a innovar, a probar nuevos sabores. Es parte del nicaragüense. No, la gente queda asustada, un nicaragüense entre los... Yo soy el primer barista nicaragüense en clasificar una final. ¡Wow! Los baristas siempre, lamentablemente, habían quedado en 40, 38. Y estamos en los mejores 7, papá. En los 7, que ya ahorita... Ahora, Elsa. Ahora le vamos a agregar la soda. ¿Soda para qué? Y vas a ver, parece un capuchino, mira, un capuchino refrescante. Oh. Roberto, ¿sabes qué? Sos un brujo, lo fregué. Capuchino. Sos un alquimista brujo, qué lindo. ¿Eh? Lo decoramos con nuestra... Roberto, decime la verdad, lo habías practicado, te salió a la impresión. Porque, a ver, no hay impresión, perdón la palabra. Cuando uno lleva casi 30 años en esto, a uno se le ocurren porque sabes las mezclas. ¿Te ocurrió en el momento, lo practicaste? Todos los días hacemos... Yo tengo una... En la cafetería tengo más de 50 recetas de bebida de base de café. Entonces yo, la imaginación, esto es un arte. ¿Cómo sería mezclar con un licor con especies, con hierbabuena, claro, con soda, algo refrescante? El y el olfato, entonces ya nosotros, así como vos con tus comidas, ¿qué claro. podemos hacer con la carne? Si la sí. ponemos a... O sea que estamos los dos mejores de Nicaragua juntos. Capuchino refrescante. Mira, y en poco tiempo la... Vuelvan a ver. Y mira qué bonito la decoración. Ahora, para esos bares y restaurantes, Roberto, ¿cuánto puede costar? ¿Cuánto es el costo más o menos? Bueno, puede costar $1.50. $1.50 tu costo. ¿O al público? Al público. Ay, no fregué, no cuesta nada. Y algo refrescante, sí, café, no soda. Puede estar más carito. Licor con especies. Porque es un arte. Y entonces... Vamos a poner un nombre. Ponerle el nombre. Roberto Drink, no, alguna cosa, vamos a ponerlo. Vamos a probarlo. Así que me están diciendo que había un corte. No. Primero lo pruebo. Salud, mi hermanazo.
cuánto, chef? Dímelo. Estoy activo. Humildemente, fíjate que no siento que nada predomina. Es un balance increíble. Siento el café, siento el roncito, siento el limón, siento la hierbabuena, que es lo que yo aconsejo a todo el mundo siempre. Está bien, si vas a usar la despensa entera, usala. Pero una pizquita de cada es cosa. El secreto. Para que nada. Mira, qué divinura. Ah, Roberto, como no vas a ganar, ahora, ¿con qué vamos, Roberto? Contame. Con este cóctel pasé a la final. Me dijeron que hiciera una bebida que representara a mi país, Nicaragua. Lo primero que pensé fue la primera moneda de Nicaragua, que es el cacao. Este cacao lo hacemos un proceso horneado. Yo me he fijado que vos tenés siempre ese cacao como característica. Sí, este es el cacao horneado. ¿Qué? ¿Haces el proceso? ¿Lo molés? Sí, lo que si hago el cacao, lo hago como salsa, después lo pongo en un horno. En el horno ya se tuesta y hace esta... Sí. ¿Qué es lo que hace? Yo iba a agarrarlo todo y Roberto me lo sostiene. Yo le iba a agarrar todo y Roberto me lo guiñó. ¿Qué vas a pagar, Roberto? Entonces, este cacao es para que sientan los trozos de chocolate. Es un chocolate. ¿Y esto lo haces vos? Y los extranjeros quedaron asustados. Wow. Los extranjeros quedan asustados porque dice, ¿cómo va a ser la primera moneda de Nicaragua? Sí, wow. Es parte de la historia. Eso y es también una nosotros tenemos productor uno de los mejores cafés de Nicaragua. ¿Cuánto es eso de cacao? Estamos hablando de cuatro... ¿Cuatro onzas? Cuatro onzas. ¿De café? De café le vamos a agregar 2 onzas. Ok. También me inspiré en un clásico de ron que se llama Ruso Blanco, que es a base de crema de café, leche, y la hice a base de eso. Cacao, leche, le agregamos también lo que es un pizca de canela. Canela. Y vamos a usar siempre el ron, el licor con especie. El licor con especie. Es el que le va a dar un realce en aromatizar hielo. Oye, fíjate que te voy a decir algo. El cacao con la bebidita, lo sentí bien, flaco. Vamos a probarlo. El calalazo, sí. Conocido popularmente como calalazo. no me esperaba esto, Juan Carlos, de representar a Nicaragua en una coctelería latinoamericana. Alguien que se esfuerza. Día pero, y noche, que levanta los teléfonos. Yo llamo a Roberto porque tiene una bebida de cacao riquísima. Sí. Roberto, no me quiero atrasar. Uno de tus bebidas con cacao, sin mucha azúcar. Y me hace una, te contesta el teléfono, te contesta los mensajes. Estás accesible, estás en las redes, estás practicando, estás aprendiendo. Te trae la barra, estamos interactuando con los clientes. Con los clientes. Es una cosa linda que te crea esa aura para crear todas estas cosas. Pero entonces, a ver, leche. Café, canela, ron... Cacao, se me la supe. Y ahí vamos, Licuarlo por 10 segundos. ¿Cuánto? No, 10 segundos. 10 segundos. Estamos claros que esa es mi licuadora, ¿verdad? La de Roberto es una profesional y toda la cosa ahí que deja todo más granizadito. Sí. ¿Te hago espacio, Roberto? No, aquí nomás. Vamos a vertir el cóctel. Cacao, honey y miel. Oh, porque, cacao, mira cómo mola. Cacao, honey, miel. Sí, porque el cacao ya lleva ¿Ya viste las chispas de chocolate? Oh, sí. Pero vas a hacer otro para que yo lo pruebe. Este es para presentación. Y lo decoramos con... Con canelita. Canelita. Y le vamos a decorar con... Café. Pasarraya, Roberto, no me invito a hacer el programa. Pasarraya, no me invito a pasarraya. Me lo voy a meter a la bebida de un gran campeón. Pasarraya, flaco. ¿Ah? Sí, Roberto, un estilo. Así que esta bebida, con esta llegué a clasificar y vamos a representar a Nicaragua en el campeonato latinoamericano. Yo les voy a decir la verdad ahorita porque yo lo voy a probar. Yo les voy a decir la verdad. No vamos. Ah, pasarraya. Pra. Vamos a ver. Miren qué lindo se ve. El color. Yo soy amante de esta bebida. Los jueces que son alemanes y mexicanos quedaron encantados. Siento los pedazos de chocolate y el cacao, el café, como no vas a ganar. ¡Ey! ¡Tienen que probar esto! ¡Vamos a un corte! ¡Volvemos con Robertito Anthony! Estamos de regreso. Fíjense que yo
quería ser educado y brindar con Roberto, pero esos son de presentación y estos dos son míos. Te fregaste, Roberto. Pero puedo hacerte uno cuando vos querrás. Claro que sí. Roberto, empezaste, fuimos compañeros en el Calazán, ¿verdad? Así es. Yo creo que te llevo 2 años a vos. Yo estaba en quinto, vos estabas creo que en... Vos estabas en el equipo de básquet, yo estaba... Ah, no, si era súper deportista. Ahí donde me ven, hay residuos. Sí. Miren cómo bonito me miro. Estoy bromeando. Pero creo que yo estaba iniciando la secundaria. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, me querés decir mi edad, pues, aquí públicamente. Roberto, para ese barista, que hay muchos soñadores en Nicaragua, yo que estoy en el medio me doy cuenta de la necesidad que hay de chavalos que quieren aprender de café, de todo. ¿Qué es lo más difícil que has vivido en tu vida? Lo más difícil en el área profesional. Sí, lo más difícil... creo que no hemos tenido tiempos difíciles. La manera es, cuando hay pasión, no hay cosa difícil. Cuando hay amor, pueden ser los días más grises. Pero yo creo que cuando hay pasión, si hay café, vos te gusta aprender, tenés que absorber de lo grande. ¿Te pasó algún día, Roberto? No ahora que tenés tu negocio en Fe Café, pero ¿te pasó algún día de que quisiste vender o pedir trabajo y te dijeron no hay? ¿O no? Tuve bastante tiempo, desde los 13 años informal, 18 años en la primera empresa, una pizzería. Llegué a trabajar en una compañía transnacional, Panamá-Nicaragua. Mi último trabajo fue una panadería. Yo creo que ya Dios me estaba poniendo en lugares para ir aprendiendo de todo un poco. 5 años de emprender. No ha sido fácil en medio de situaciones adversas como la que pasó en el 2018, sociopolítica. Y ahora la pandemia. Ahora la pandemia. No se rindan, sigan adelante. Hombre, vos sos, perdón que te interrumpa, pero como tenemos tan poco tiempo, que no se me vaya la idea. Vos sos de esas personas que tenía un negocio, vino pandemia, vino abril 18, obviamente 0 clientes, creo yo. ¿Cómo hace uno para sobrevivir? ¿Cómo le pone empeño a esas crisis? Innovar. Por ejemplo, yo no tenía experiencia en comida. Yo solo era bebida, café, sándwich, panini. Y con mi esposa nos pusimos a pensar, bueno, vamos a poner delivery, vamos a hacer almuerzo, desayuno, delivery. De ahí salió los famosos nacatamales, masa de papa. Oh, sí. Agarré la receta de mi abuelita, me la dio, la herencia, la única... Y la comenzamos y gracias a Dios ha sido un éxito total. Que... Es lo que digo yo, el mensaje, señores, no nos diluyamos, hagamos eso que sabemos hacer. Hagamos la receta de la abuelita, del nacatamal. Él sabía hacer café, no te ibas a ir a trabajar en publicidad o sí. Te ibas a ir a trabajar vendiendo zapatos. Nada, o sea, vos sabías de café y cómo innovar y cómo inventarse en el café. Delivery, hacerlo más sabroso. Para llevar pick up, la llamada y no, sí, me encanta, yo lo llamo y nomás está. ¿Qué tan flexible sos, Roberto? Si alguien quiere llegar a tu negocio, hacerte alguna consulta. Súper. O probar esta bebida, super. ¿A dónde te encuentran? Estamos ubicados en Plaza Julio Martínez, de la Rotonda Periodista, 300 metros abajo. Adentro, en Julio Martínez, adentro. En Julio Martínez, adentro. Y también estamos en la colonia 10 de junio, de la Cruz Roja Don Bosco, una abajo, una lago. O nos pueden seguir en Facebook, en Fe Café, o en Instagram, en Fe Café. En Fe ahí, Café. Ahí sale mi WhatsApp y yo soy bien accesible al WhatsApp. Cualquier pregunta, capacitaciones, los que están iniciando. Las capacitaciones, si un negocio, alguien quiere innovar, alguien te miró, un restaurante te miró, tiene la máquina ahí tirada, que he visto en varios lugares. ¿Puedes llegar, capacitar, das ese servicio? Sí, damos el servicio de hacer el menú. Que puede ser de este emprendedor que está iniciando, no tengo nada, como llegaron varios, pero podemos innovarles, podemos hacer muchas cosas, hasta grandes empresarios podemos hacer algo bonito, capacitar a sus trabajadores o reforzar en maquinaria. Roberto, nunca te pregunto, pero es importante, la esposa, ahí está, encima, ayudando. Ah, sí, saludos a ella. ¿Cómo se llama? ¿Querés saludar? Solo vos, el campeón, ¿ah? Saludos a Esperanza Portobanco, es la ayuda idónea, creo que ha sido la ayuda que en momentos cuando uno ya piensa tirar la toalla, no seguir adelante. Cuando estamos con nuestros inventos y nos dice, dale, hacelo. Ese es el empuje que necesitamos, ¿verdad, Roberto? Sí, y a veces ella yo me quedé cuando le dije la noticia, amor, que él clasificó la final. Muchos eran habían campeones nacionales, campeones mundiales, como un cubano, un colombiano. Y cuando le digo la noticia, fíjate que habían mejores que yo.
pero valorate, me dice. Si vos sos mejor, me dice, valorate. Entonces la esposa te valora. Detrás de un esposo, de un buen esposo, hay una gran mujer. Nos vamos, me despido, te agradezco. Tenemos aquí ya un campeón, no importa, los 7 mejores, y es nicaragüense. Bye, nos vemos, hasta la próxima.